porque realmente para el Ministerio de Educación, pues las aportaciones de los expertos nos dan la rigurosidad de nuestros planes, ¿no? Así que es para mí un honor cederle la palabra y que disfrutemos todos de su conferencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero, para mí es una alegría estar con vosotros. Agradezco mucho la invitación de las dos codirectoras. Cuando me haya dicho Violeta lo de amigo del ministerio, no lo sé, yo trabajo en el ministerio, eso es lo que llevo en la camiseta como profesor. Y para mí es enormemente grato tener esta posibilidad de contaros un poco lo que hacemos o cosas de las que trabajamos o cosas de las que pensamos. El que esté la sala llena, el que me dicen que se han quedado cientos de personas fuera del curso, creo que es una magnífica noticia. Es una clave del interés que hay por estos temas y yo creo que es algo que cada vez va a ir marcando más nuestro trabajo. Y para mí estar aquí también es una oportunidad de aprender con vosotros, de saber de vuestra situación, de vuestras preocupaciones, de saber las cosas que estáis trabajando. Me voy a levantar porque estoy acostumbrado a dar clase moviéndome de un lado para otro y me siento un poco más a gusto. Todos los que estamos aquí trabajamos con lo que es la estructura más compleja del universo. Trabajamos con el cerebro humano. Yo digo, pensar lo que es. Hace muy poco tiempo hemos sabido finalmente cuántas neuronas tenemos. Tenemos 86.000 millones. Esas 86.000 millones, cada una está conectada con entre 1.000 y 10.000 neuronas. Por lo tanto, tenemos unos 60 billones de conexiones con miles de kilómetros metidos aquí en una masa gelatinosa con la contextura de un flan, donde reside nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestra personalidad, donde reside todo. Y al final, lo que hacemos con nuestro trabajo, al final lo que estamos trabajando es con el cerebro. Estamos intentando que los chicos y chicas con los que trabajamos consigan su máximo desarrollo, consigan sacar el máximo partido a esa enorme potencialidad del cerebro humano y consigamos, y yo creo que es algo que el CENIE está haciendo maravillosamente y con una contundencia muy clara, que aprovechemos el conocimiento de la ciencia, lo que ahí os pongo, que sepamos trasladar lo que estamos haciendo en los laboratorios al aula, al mundo de la educación. Es decir, a vosotros creo que no tengo que convenceros, pero la educación es la mejor inversión que un país puede hacer, sin ninguna duda. Y de alguna manera, yo digo, si queréis saber cómo va a ser nuestro país dentro de 20 años, si alguien tiene el mínimo interés, lo único que tiene que hacer es pasarse por las aulas, porque ahí estamos haciendo el futuro de dentro de 20 años. ¿Vale? Entonces, tenemos una obligación de hacerlo de la mejor manera posible, utilizando la información más exacta posible. Y hay un tema que os lo diré al terminar, pero que ya os lo anticipo. Mi mundo es muy cercano al de la medicina. Trabajo muy codo a codo con neurólogos, con gente que trata pacientes, con psicólogos clínicos también. Entonces, en este mundo ha habido una evolución desde una medicina que se basaba en esto se ha hecho siempre así, o una medicina basada en la autoridad, lo que había dicho alguien importante en su momento, a lo que ahora defendemos que es una medicina basada en la evidencia, basada en la ciencia, basada en datos verídicos y reales. Y como os comentaré, yo creo que necesitamos recorrer ese camino también en el mundo de la educación. También, al contrario de lo que nos presentan en Futurama, el cerebro no es algo aislado, no es una cosa que esté, como ahí os pongo, metido en un frasco. Es parte de un ser vivo, es parte de una sociedad, es parte de una persona que está desarrollándose y que está interaccionando con los demás. El tema de la neuroeducación tiene también un componente de moda, yo prefiero decirlo con claridad también. Y en los últimos años hemos ido viendo cosas como
Ahí os pongo neuroeconomía, por qué compramos una cosa y no compramos otra, cómo tomamos esas decisiones, por qué hacemos nuestras inversiones, neuromarketing, neuropolítica, neurohistoria, neuroética, neuroteología, neurojurisprudencia, lo que llaman los americanos neurolaw. Si lo pensáis, os pongo a ver, por poneros un ejemplo, la edad penal en nuestro país son 14 años. A partir de 14 años alguien puede ser condenado por un delito. Pero resulta que en Brasil son 18 y en el Reino Unido son 10. Y los neurocientíficos lo que decimos es que el cerebro no madura igual en todas las personas. No va al mismo ritmo en todos los seres humanos. Con lo cual, los 14 años de una persona no solo pueden, sino que son frecuentemente muy diferentes de los de otras personas. Utilizamos ese criterio de 14 años porque es fácil, porque es sencillo de aplicar, porque está claro si tiene más de 14 años o tiene menos de 14 años, pero realmente lo que la ciencia nos dice es que ese no es un criterio válido de maduración cerebral, de que uno sea responsable de sus actos, de que uno tenga juicio crítico para saber rotundamente si lo que está haciendo está bien o está mal. Todos estos temas nos parecen importantes, pero yo digo, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el mundo de las neuro en la actualidad, pues buscaba cosas y encontré esto que habla sobre el neurosexo, que como ahí os pongo, lo que plantean es disfrutar del sexo sin necesidad de contacto físico. Yo digo, si ya lo teníamos difícil, ahora que nos vengan con estas historias, ¿no? Pero, dices, ¿realmente en nuestra sociedad es posible que este sea uno de los temas importantes? Pero hay uno que, si uno mira a su alrededor y lee la prensa y ve las noticias, realmente te das cuenta cuál es el tema que más importa a nuestra sociedad, que es el fútbol. Entonces ya hay escuelas de neurofútbol para donde dicen conseguir jugadores inteligentes, lo que parece, yo si fuese un jugador de fútbol, cosa que estoy muy lejano de ser, me lo tomaría como un insulto, porque entonces todos los que tenemos hasta ahora, ¿qué son? Pero bueno, simplemente para que os quedéis, que vivimos en una época donde las neurociencias yo creo que están de moda y tenemos que verlo, intentar aprovecharlo en los aspectos buenos y no caer tampoco en las trampas que tienen las modas. No creer que todo lo que lleve la etiqueta neuro, como fue hace pocos años lo que tenía la etiqueta bio o eco, todo está bien y todo es perfecto y todo es mejor que lo demás. Y que algo que yo creo que necesitamos de forma urgente en las aulas es desarrollar el espíritu crítico. O sea, nos encontramos, yo me encuentro, he pedido dar clase en primero de carrera porque me gusta ese reto. Y te das cuenta que se tragan lo que sea, que cualquier cosa que está en una página web, como no sea algo ya sangrante de alguien que te dice que va a clonar a Elvis Presley, pues todo lo demás, y es la principal fuente de información, por ejemplo, en temas de salud. Entonces, tenemos que conseguir una población joven, crítica, educada, que aproveche los conocimientos científicos y que de alguna manera redunde en vuestro mejor trabajo y en la mayor satisfacción con lo que hacemos todos los días. Cuando se habla de neurociencias y educación, de esa neuroeducación, uno de los expertos mundiales usó el título de esta película, que era Un puente demasiado lejano. Como que estamos en dos ámbitos que vemos imprescindible colaborar, pero todavía nos sentimos demasiado alejados unos de otros. Entonces, yo lo que quiero es, a lo largo de esta charla con la que iniciamos la mañana y que os agradezco mucho que estéis aquí puntuales y con ganas, es que exploremos un poco algunas de estas cosas que vamos sabiendo. Os contaré un poco de la investigación que hacemos, os contaré un poco de datos enormemente sencillos, enormemente aplicables, que es lo que la ciencia sabe en estos momentos. Bueno, yo digo, si veis el mundo de la ciencia, el de la izquierda es el microscopio de Robert Hooke, con el que él describió la célula por primera vez, a lo que yo me dedico. Y el de la derecha es un microscopio de fuerza atómica. Ya, de hecho, no usa la radiación electromagnética, ya no usa luz, ni siquiera chorros de electrones con microscopio electrónico. Los de fuerza atómica usan algo muy parecido al tacto. Lo que os quiero decir es que el mundo de la ciencia ha evolucionado, como todos sabéis, a una velocidad vertiginosa.
En cambio, si nos vamos al mundo de la educación, este es un cuadro que hay en la biblioteca histórica de mi universidad, de la Universidad de Salamanca. Ojalá lo veáis en alguna ocasión si no lo habéis visto ya. Y lo llamativo es lo enormemente parecido que es a una aula de nuestros días. Aquí tenéis a un señor, bueno, yo no estoy subido en la cátedra, al menos en realidad, pero luego hay un montón de gente en bancos corridos, tomando notas, algunos charlando con el compañero, como hay por aquí también, algunos dormitando, porque la noche fue muy dura. Digo, ponéis un PowerPoint y estamos en el mundo real. Entonces, el mensaje es que la sociedad, la ciencia ha evolucionado mucho y quizá en muchas de nuestras cosas no hemos evolucionado tanto. Es posible que porque muchas de las cosas las hacíamos bien y porque las cosas que funcionan siguen funcionando. Y un profesor que consigue estimular a los alumnos y que les plantea retos son cosas cuya eficacia está demostrada. Pero también creo que necesitamos una reflexión de qué cosas nos pueden ayudar a actualizar nuestros procedimientos. Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts decidieron cambiar las mesas. Decidieron cambiar dónde estaba la pantalla. Y las mesas son redondas, la pantalla está en el centro, hay un montón de cosas multimedia, de altavoces, de pantallas por la habitación. Bueno, están explorando y para explorar hacen cosas tan llamativas como llamar a Ferran Adrià y que les cuente qué es eso que está haciendo él en la cocina. Entonces, de alguna manera, y yo digo, somos capaces de hacerlo, de explorar, de averiguar cosas, de ver qué se está haciendo en otros sitios, de plantearnos si dices, si yo puedo mejorar el funcionamiento de mi trabajo en el día a día. Y creo que en este siglo XXI la característica más importante ya no va a ser saber conocimientos, eso lo tenemos al alcance de cualquier teclado, va a ser la creatividad. Va a ser que ellos, los chicos, y nosotros creemos mundos diferentes. Bueno, yo digo que hay dos eventos clave en las últimas décadas. Voy a ir porque si no me enrollo y me voy a comer la hora del que viene después. Uno es que hemos avanzado muchísimo en nuestro conocimiento del cerebro, de una forma espectacular. Pensar que ahora podemos ver el cerebro en funcionamiento, con técnicas no invasivas, sabemos más, o hemos avanzado más en los últimos 10 años que en los 3.000 anteriores. Y eso nos da unas posibilidades que antes era soñar. Yo digo, ahora tengo herramientas con las que puedo hacer cosas que hace 10 años, si alguien me lo hubiese dicho, digo, esto es ciencia ficción. Ahora, de cierta manera, la ciencia ficción en muchas cosas ha vuelto real. Y lo segundo es que nuestro mundo es digital. Hemos incorporado herramientas, o sea, la potencia que tiene el teléfono que llevamos todos en el bolsillo, pues es más que los ordenadores con los que mandaron una nave espacial a poner tres hombres o dos hombres en la Luna. Y eso permea nuestra vida. Entonces, os pongo un ejemplo. Yo hice una práctica con los alumnos, trabajamos con microscopios y, claro, ellos no tienen microscopio en casa, con lo cual, terminadas las prácticas, no pueden repasar. Entonces, lo que decidimos es que en el laboratorio podían usar los móviles para hacer fotos a través del microscopio. Sale sorprendentemente bien. Eso lo podían colgar o lo debían colgar en sus cuentas de Instagram. Entonces, al final es ir a los sitios donde ellos están. En principio lo planteé como que lo hiciesen en grupos de dos, por si alguno no tenía un buen teléfono con una buena cámara, pero luego lo pude hacer en grupos de uno porque todos tienen buenos teléfonos con buenas cámaras. Y el resultado fue que el examen de prácticas ha sido el mejor que he tenido en la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque podían repasar las preparaciones que habían visto en clase, cosa que antes no podían hacer. Entonces, trabajaron mucho más, lo puntuaron, yo creo que es bueno también que evaluemos, igual que les evaluamos a nosotros, que nos evaluemos a nosotros mismos, pues lo evaluaron con un 90 y no sé qué por ciento de satisfacción y de que les había servido. Entonces, os lo pongo simplemente como un ejemplo de cosas que tenemos en ese mundo digital. Siguiente parte, ¿qué es la plasticidad neuronal? Es que nuestro cerebro es plástico, es flexible, se adapta, cambia. Desde que habéis entrado en esta aula, vuestro cerebro ya es distinto. Ya si me veis por la calle, me vais a reconocer. Mis rasgos han quedado codificados en algunas neuronas de vuestro cerebro.
Y esa capacidad, yo digo, es maravillosa, porque aunque es especialmente potente en las etapas tempranas, en los niños, la seguimos teniendo. Y entra en muchos aspectos. O sea, hay esa plasticidad, hay cambios a lo largo de toda la vida. Somos todos los que estamos aquí capaces de aprender. Siguiente, es mucho más poderosa de lo que se creía. Nos dábamos cuenta, yo tuve una abuela que tuvo un ictus y perdió el habla y perdió muchas cosas, pero luego era llamativo cómo semana a semana se iba recuperando. No alcanzó, digamos, como estaba antes, pero una persona que tenía en aquellos momentos 81 años, veías cómo su cerebro estaba aprendiendo nuevas cosas, se estaba reorganizando para poder dar una respuesta a las necesidades de la vida cotidiana. ¿Esa plasticidad es necesaria para el funcionamiento normal? Yo digo, a veces no nos damos cuenta. Bueno, nos damos cuenta cuando queremos hacer una máquina que haga algo que hacemos nosotros. Os pongo otro ejemplo. En los aeropuertos intentaron hacer ordenadores que pudiesen detectar, identificar gente buscada, terroristas, grandes criminales, que pudiesen leer las caras. Fue imposible. Invirtieron miles de millones de dólares en esto. Y es algo que hacemos cualquiera de nosotros con facilidad. Ese cruzarnos con alguien y decir, este le conozco yo de algo, lo hacemos todos nuestros días porque nuestro cerebro está probablemente codificado desde hace unos 200.000 años para que si vemos a alguien sepamos si es de nuestra tribu, de la gente que se mueve a nuestro alrededor, o es un completo desconocido. Entonces, nuestro cerebro tiene unas capacidades que en muchos aspectos, no en todos, no hemos conseguido superar con nuestras máquinas. En algunas cosas sí, yo puedo escribir en el ordenador 20.000 números y el ordenador coge y me los devuelve, idénticos. Y eso en un cerebro humano es complejo. Hay quien lo consigue, ¿eh? O sea, el campeón del mundo de memoria, lo que es una de las pruebas que se les piden, es recordar decimales del número pi. Pensar que no hay ninguna técnica, que es pura memoria. Y consiguen recordar miles. No sé deciros la cifra exacta, pero superior a 10.000, cuando la mayoría recordamos 7. Es normalmente el límite que tenemos si no ejercitamos la memoria. Bueno, va a marcar el pronóstico de muchos trastornos. Os hablaré un poco de dos temas que me interesan especialmente, de dislexia y de autismo. Y aparecen distintos niveles. Esa plasticidad, desde nuestros genes, todos habéis oído hablar de la epigenética. En el año 44, los ferroviarios holandeses, para ayudar en la lucha en la Segunda Guerra Mundial, bloquearon todos los trenes. Y los alemanes respondieron prohibiendo los demás tipos de transporte, especialmente transporte por carretera y transporte por los canales. Un país desarrollado como era Holanda en el 44 se quedó totalmente bloqueado. La gente se comía los bulbos de los tulipanes. En casa no tenemos tanta comida. Al cabo de una semana todo el mundo ha terminado con lo que tiene. Si tienes alguna oveja o tienes algo más, pues todavía aguantas más. Bueno, hubo una hambruna terrible en un país desarrollado, un ejemplo único. La gente que nació después de ese periodo, entre ellos Audrey Hepburn, nacieron más pequeños. Probablemente el organismo vio que era una época de escasez, entonces te interesaba tener niños más pequeños que necesitasen menos comida. Pero lo curioso es que eso se conservó en la generación siguiente. Los hijos de los niños nacidos tienen menor tamaño que el resto de la población de Holanda. Entonces, son cambios plásticos que afectan a nuestro organismo y que pueden afectar a nuestro comportamiento cotidiano. Es gente, por ejemplo, que ha tenido distintas condiciones médicas, entre ellas mayor riesgo de suicidio. Insisto, en la siguiente generación, no en la propia directamente afectada. Bueno, la plasticidad interviene, por ejemplo, las neuronas, generamos nuevas neuronas en nuestro cerebro adulto, solamente en dos sitios y no sabemos guiarlas, no sabemos llevarlas a los sitios que necesitamos, pero están ahí. Tenemos células madre en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, que producen nuevas neuronas todos los días. Ahora estáis produciendo neuronas. Entonces, eso que nos han dicho siempre, como que lo único que podías hacer era cargarte neuronas y si encima ibas de botellón te las cargabas con más rapidez, bueno, no es así.
todos esos billones de conexiones que os decía antes que tenemos en el cerebro se modifican, cambian. Quitamos unas y hacemos otras, y lo hacemos también a una velocidad vertiginosa. Cambia la fuerza de las sinapsis, cambia la potencia de las sinapsis. O sea, esto es una materia en ebullición, en evolución, en modificación constante. Cosas tan llamativas como que una sinapsis no solo se pierda, estamos continuamente eliminando sinapsis, no solo se refuerce, que ahora sabemos que es uno de los mecanismos básicos de la memoria y el aprendizaje, sino también, por ejemplo, una cosa tan llamativa publicada hace poco, que es como que una sinapsis se parta y te forme dos sinapsis, se divide en dos. Entonces, ya os digo, es decir, lo que estamos viendo es que nos habíamos quedado muy cortos a la hora de evaluar o de valorar cuál era la potencia plástica de nuestro cerebro. Eric Kandel fue premio Nobel por sus estudios sobre memoria, con uno de los organismos más de cerebro más sencillo, con aplisia, con una especie de gran babosa. Y él decía esto, que probablemente también los biólogos en este aspecto somos combativos, pero que todo desde nuestros pensamientos más recónditos, más personales, a los actos más públicos que hacemos, todo tiene una base biológica. Una base biológica sobre la que podemos trabajar, que podemos aprovechar en nuestro trabajo cotidiano. Por poneros otro ejemplo, toda esta sinapsis que Cajal estudió maravillosamente, ya os adelanto que soy cajaliano y algo os diré de él porque lo tengo que meter en mis charlas sí o sí, ¿vale? Se modifican, por ejemplo, con el ciclo menstrual. Nuestro cerebro cambia por esas influencias hormonales. Entonces, todos los que trabajamos con adolescentes y con jóvenes que al final están metidos en una vorágine de hormonas, sus cerebros están modificando. Y algunas de las cosas que experimentamos, si a eso sumas, por ejemplo, falta de sueño o que su situación social se está modificando y los padres quedan un poco en un lado porque ahora lo importante es el grupo de amigos y de repente tienes tus primeras experiencias de pareja o de atracción, pues ese cerebro encima está en esos momentos, yo digo, es como un avión que se está reconstruyendo en pleno vuelo. Y por eso muchas veces vemos que tienen esa dificultad de adaptación, porque ese cerebro a veces no consigue responder tan bien como ha respondido hasta ese momento. Bueno, el cerebro humano tiene tres características muy llamativas. La primera es que se desarrolla muy lentamente. Ya os he dicho que se sigue desarrollando ahora. Al final estamos desarrollando nuestro cerebro toda la vida. No es una pieza que quede acabada en un momento determinado, pero es un proceso lento. Yo digo, si veis estos animales que en estos documentales de la sobremesa que conseguimos ver al mismo tiempo que dormimos, esos animales se ponen en pie y empiezan a correr por el Serengeti, y nuestros bebés no son así, porque nuestro bebé es posible que nazca prematuro, pero no prematuro en el sentido que antes de los 9 meses, no, sino que nuestra cabeza es tan grande que para evitar problemas en el parto tenemos que nacer antes de tiempo. Y por eso los bebés nos dan esa pinta de que son tan frágiles, que pueden hacer tan pocas cosas. De hecho, en los 2 primeros años el tamaño del cerebro se multiplica por 4. Pero a los 6 años ya ha alcanzado prácticamente su tamaño definitivo. El 92% más o menos del tamaño que tendrá en el adulto. Bueno, el procesamiento es muy complejo. Lo que os digo, es mucho mejor que nuestras máquinas, conseguimos incluir y ordenar y priorizar una enorme cantidad de información y finalmente reciclamos. Nuestro cerebro es energéticamente mejor que cualquiera de las máquinas que hemos fabricado. Y es caro, ¿eh? Es decir, pesa más o menos el 2% de nuestro peso corporal, pero gasta el 20% de la energía de nuestro cuerpo. O sea, gasta 10 veces lo que en teoría le correspondería simplemente por peso. Entonces, es una máquina cara, pero es la máquina más importante y lo sabemos. Si alguien hace una huelga de hambre, la última glucosa va a ser para el cerebro. Lo vamos a cuidar hasta el último momento.
porque de eso depende nuestra supervivencia. Bueno, aquí veis ese proceso lento de desarrollo. Quiero soltaros flashes y luego que podamos hablar de los temas que más os interesen. La complejidad del pensamiento, pues dices, entran temas como percepciones, atención, toda la parte motora, la parte lingüística, enormemente importante, o los componentes cognitivos. Pues os digo, con respecto al reciclaje neuronal, tenemos una parte de programa genético, pero luego estamos, si una zona, por ejemplo, tú no la usas, ponte que has nacido ciego de nacimiento, esa zona no va a quedar desperdiciada. La corteza visual la vamos a utilizar para otras cosas. Hay cosas tan sorprendentes, hay ciegos, no sé si lo habréis leído alguna vez, que hacen ecolocalización. Lo que hacen los delfines o lo que hacen los murciélagos, hacen chasquidos con la boca y consiguen tener una imagen de dónde tengo las vigas en esta sala. Es decir, algo que no hacemos normalmente, de repente tu cerebro, porque lo necesita, lo desarrolla. Imaginaros tener, recoger ese eco de ese ruido que has hecho e identificar puntos con ese eco, ¿vale? Bueno, luego, la ciencia a veces somos muy diversos y a veces somos poco críticos y a veces la gente hace cosas que tenemos, que ya os digo, que desarrollar ese sentido crítico. Estas nuevas técnicas de neuroimagen que nos permiten ver el cerebro en funcionamiento, te encuentras cosas como dices, este es el cerebro normal y este es el cerebro de un asesino, ¿vale? En funcionamiento. Entonces, claro, dices, oye, pero es que esto normalmente lo he hecho ya sabiendo que es un asesino. Le he hecho el escáner sacándole de la cárcel un día y llevándole al hospital. Pero dices, ¿y si esto lo veo antes de que cometa el delito? Si veo que este cerebro tiene tan poca actividad, por ejemplo, en las zonas frontales donde tenemos el juicio crítico y donde decidimos si esto está bien o está mal, os pongo un ejemplo concreto también. Un maestro, 40 años, vida totalmente normal y casado en segundas nupcias y de repente empieza a hacer acercamientos sexuales a la hija de su nueva mujer que tiene 13 años. La niña se lo cuenta a la madre. La madre le denuncia a la policía y este hombre va a un juzgado, va a un juez, va a juicio. Y el juez le dice, usted tiene dos opciones, o hace un tratamiento psicológico y médico o va a prisión. Elige tratamiento psicológico, pero en medio de ese tratamiento a otras personas que están allí, a las enfermeras que están allí, hace acercamientos sexuales. E inmediatamente es expulsado y entonces llega al juzgado para que el juez diga cuánto tiempo va a estar en prisión. Caso real, ¿eh? Y entonces el juez se da cuenta de que de la otra vez que le ha visto, habla de una forma un poco extraña, habla con lo que nosotros decimos con la lengua pastosa. Entonces, en el juzgado tienen un médico forense y le dice que le analicen. Analizan y encuentran también que el paso es extraño y entonces le deciden hacer un escáner y en el escáner encuentra en esta zona, en esa zona donde os digo que reside el juicio crítico, encuentran un tumor del tamaño de un huevo de gallina. Le extraen el tumor y vuelve, digamos, a una vida normal. Pero al cabo de 2 años encuentran que empieza a entrar en páginas de pornografía infantil, pum, pum, le vuelven a examinar y el tumor se ha reproducido. Entonces dices, ¿quién es el culpable del comportamiento delictivo? ¿Es el tumor o es el señor que es el dueño de este cerebro? Entonces, todas estas cosas nos hacen plantearnos muchas de las verdades que vemos hasta ahora. Pero también tenemos que ser juicios sobre esas propias técnicas. Ya os digo, estas técnicas se basan en cosas muy sencillas, por ejemplo, llegada de sangre oxigenada, las zonas más activas necesitan más oxígeno o necesitan glucosa y eso lo puedo seguir. Y yo lo que tengo que hacer luego es poner un listón y dices, a partir de aquí es positivo y a partir de aquí es negativo. Pero eso es totalmente arbitrario. Y hay un estudio que lo que hizo fue esto. Mostrar una serie de fotografías de humanos en situaciones sociales. A continuación se le pidió al sujeto que determinara qué emoción estaba experimentando el individuo en la foto. O sea, yo os pongo una foto de gente comiendo una paella y decís, ¿esto qué es? Pues, alegría. La cosa divertida de este artículo
es que el sujeto de experimentación era un salmón muerto que habían comprado en el mercado. Yo digo, ¿lo harían de verdad? ¿Le pondrían al salmón las fotos delante y luego le harían el escáner? Lo llamativo es que encontraron esta zona roja que veis aquí, que es el cerebro del pez, una zona del pez que mostraba actividad. Evidentemente, en un pez muerto no hay ninguna actividad cerebral. Pero si tú pones el listón en un punto determinado, esto tiene un nivel de ruido y te puede suceder algo así, que te salga actividad teórica en un sitio donde no hay nada. Entonces, lo que os quiero decir, esto es un mensaje para que seamos críticos de nuevo, para que no nos traguemos cualquier cosa porque esté escrito en inglés, porque tenga una gráfica, porque tenga unas imágenes espectaculares, porque tenga una técnica a la última. O sea, yo digo que vivimos también una cierta seducción de la técnica, ¿no? O sea, todo lo que sea tecnológicamente complejo nos creemos en ello ya. Bueno, ¿sabéis quién es? ¿Quién? Bueno, ya os lo he dicho, encima que os lo anunció, es Cajal. Lo que pasa es que estamos siempre acostumbrados a verle como un señor con barba y mayor, pero todos los señores con barba y mayores en algún momento fueron jóvenes. ¿Eh? Y es un selfie. ¿Eh? Antes se llamaba un autorretrato, pero ahora lo llamamos un selfie, ¿verdad? Cajal era un enamorado de la fotografía. De hecho, hizo mucho con la fotografía y este, ya os digo, es un autorretrato de su época joven, divirtiéndose. Una foto más acorde a la imagen que tenemos de él es esta, que me parece preciosa, porque él fue uno de los pioneros a nivel mundial de la fotografía en colores y lo demuestra en este segundo selfie, porque también es un autorretrato. Claro, si tú quieres mostrar colores y eres un señor del siglo XIX o comienzos del XX, que vas vestido de blanco y negro, pues no te vale de gran cosa. Pero si tienes una hija como Paula, le dices que se ponga el mantón de Manila de su madre, que se ponga unas flores en el pelo, porque lo que quieres demostrar es que se puede hacer fotografía en color. ¿Vale? Tiene un libro sobre esto. Pero lo que quiero traeros no es su historia de la fotografía, sino qué es lo que él dice sobre la educación. Antes de eso, recordaros que Cajal habría sido probablemente expulsado de nuestro sistema educativo. Él, en los libros, le definen como un niño travieso. Olvidaros del niño travieso. Era un gamberro peligroso. ¿Eh? Él se encuentra una moneda de oro, que en ese momento sería una pequeña fortuna, y lo que hace con ese dinero es comprarse una pistola. Construye un cañón, ahuecando el tronco de un árbol, y el cañón lo dirige contra la casa de su vecino, al que le vuela la puerta. El padre de Cajal, aparte de las palizas terribles que le pegaba, aparte de sacarle del instituto y ponerle de aprendiz de zapatero, aparte de hacer todo lo que pudo, le llevó a la comisaría y pidió que le encarcelasen y le tuviesen a pan y agua el tiempo de condena. Entonces, lo que os digo es decir, a pesar de eso, de todas esas opciones en contra, salió adelante. Entonces, yo siempre, cuando alguien me habla de algún chaval como que no tiene remedio, acordaros de Cajal, ¿vale? Bueno, él, las ideas de educación que tiene son, en mi opinión, muy importantes y muy vigentes. Él dice que lo más importante es aprender haciendo. Y es una reivindicación a algunas de las cosas que hacemos. Luego, o sea, evidentemente tenemos que adaptarnos a nuestra realidad. Yo tengo 180 alumnos en clase. ¿Eh? Una de estas magnas así que a los últimos les tengo que ver casi con prismáticos. Bueno, pues con 180 puedes hacer cosas, pero hay cosas que no puedes hacer. Pero es importante. La fuerza de la imagen. Ya os digo, él era un maravilloso dibujante. ¿Eh? De hecho, él lo que quería era ser dibujante, pero su padre le dijo que ni hablar. Para que no dibujase, jamás le dejó comprar una pintura o un color de algo. Y entonces Cajal hacía dos cosas. Una era raspar las paredes de los vecinos, es que era cal con algún colorante. Y lo segundo, si habéis visto los librillos de papel de fumar, no sé por qué, pero siempre han tenido colores muy chillones, naranjas, azules, entonces les metía en agua para que soltasen esos colores y con eso se hacía acuarelas. Pero bueno, la necesidad de actualización constante, que es lo que os ha traído aquí
y que yo valoro tanto, la investigación como complemento a la docencia, y esto es algo que también quiero reivindicar. A veces pensamos como que la investigación necesitas la NASA para hacerlo, y no es así. Todos podemos y, en mi opinión, debemos intentar hacer algo de investigación. Pongo un ejemplo. Ayer comentaba en una velada deliciosa, es decir, que hay cuatro países que son los que más deberes ponen en Europa. Uno, si lo digo aquí, es que es España, pero los otros no son tan fáciles de averiguar. Italia, Polonia e Irlanda. ¿Qué tienen en común? Cuatro países donde la importancia histórica y actual de la Iglesia Católica es muy alta. Es en el mundo de la educación. Entonces, simplemente con ese dato, yo digo, estos cuatro países no somos los que mejores resultados sacamos en los PISA o en cualquier otra evaluación. Entonces, quizá deberíamos plantearnos, cuando surge el debate de los deberes, una de las cosas que echas de menos es investigación al respecto. Es que cojamos y la mitad de la clase hacéis muchos deberes y la otra mitad no hacéis deberes. Y vemos cuáles son los resultados. O vemos cuál es la cantidad óptima de deberes. Y esa investigación, como os digo, no se ha hecho. Y tenemos muchas pequeñas investigaciones muy interesantes que están todavía por hacer. Bueno, producción de materiales docentes originales. Esto, con las nuevas herramientas tecnológicas, se ha abierto enormemente. Excitar la curiosidad, equilibrar la parte teórica y práctica, y lo que él llamaba fabricar cerebros originales, que es esa creatividad que hablábamos antes. Una parte muy rápida sobre mitos. Los mitos están enormemente presentes en nuestra sociedad y también en el ámbito de la educación. Hay uno que es el de las radiaciones electromagnéticas, y constantemente vemos cosas como la wifi es un peligro para nuestro alumnado por una escuela saludable con internet por cable. La wifi no es ningún problema, está más que demostrado. Pero después de mil investigaciones al respecto, la noticia que sale siempre es no se ha conseguido demostrar, todavía no hemos demostrado, es como que falta más trabajo por hacer. Como que si sigues investigando más, entonces sí que lo encontrarás. No es así. Estamos expuestos a cantidad de radiación electromagnética y probablemente la más peligrosa que tenemos es la del sol. Pero no se nos ocurre que vivamos envueltos en papel de plata. Otro mito terrible es el de la relación entre vacunas y autismo. Cualquiera de estos, ya os digo, estoy feliz de discutir, de pelearme sin violencia con vosotros, de lo que queráis. En estos momentos, toda Europa vive una situación terrible de sarampión. En Rumanía han muerto 26 niños de sarampión. En Portugal, al lado de mi Salamanca, ha muerto una chavalilla de 17 años porque tenía un problema inmunológico y no se podía vacunar. Francia, ante los casos de sarampión, ha decidido hacer las vacunas obligatorias. Italia, están desesperados porque creo que estaban hablando ya de miles de casos de sarampión. Y de repente se muere un niño, el 20 no sé qué de julio de hace 2 años murió un niño en Olot de difteria. Yo, que soy un defensor de lo público, me quito el sombrero ante un médico que no había visto nunca un caso de difteria que lo identificara. Y la gente dice, pero ¿se puede morir de sarampión, se puede morir de difteria? Dice, sí, moríamos por cientos de miles hasta que tuvimos una vacuna eficaz. ¿Vale? Y estos son los datos de las vacunas. La difteria, 100% de eliminación. La difteria se consideraba erradicada. Pero es que al día de hoy, en nuestro país y en toda la Europa occidental, estamos retrocediendo, las tasas de vacunación están cayendo. Entonces, si no hacemos nada, vamos a tener más niños muertos de cosas evitables. Así de claro. Bueno, el mito del 10% del cerebro, yo creo que está oído. Es decir, yo el ejemplo que digo es como nuestros coches. Yo cuando voy en coche no tengo todas las luces puestas, ni todas las marchas puestas, ni tengo los parabrisas siempre puestos. Nuestro cerebro va poniendo módulos en funcionamiento según los va necesitando. No tenemos todas las zonas funcionando simultáneamente a plena capacidad. Bueno, el mito del ajedrez es interesante, el ajedrez, a mí me gusta el ajedrez. Pero lo que se ha visto, se pensaba que los grandes maestros, los que son muy buenos jugando al ajedrez,
esos circuitos irían más rápido, estarían como más engrasados, irían a más velocidad procesando posibilidades. No es así. El cerebro recluta otras zonas. Es plasticidad, es mucho más llamativo. Lo que hace ante una tarea importante es llamar a las reservas. Pero lo que ha sido la mala noticia, si queréis, es que esa capacidad que desarrollas entrenándote al ajedrez no te vale para otras cosas. No te vale para geometría, no te vale para vocabulario en inglés. Entonces, está bien por lo que tiene de diversión, por lo que tiene de disciplina, por lo que tiene de cosa social, pero no es la solución para todo. El mito del alcohol y las neuronas, ya os lo he contado, sabemos cuándo surge, surge en la época de la prohibición. Los hombres iban a casa, recibían el salario semanal y se lo gastaban, antes de llegar a casa en alcohol. Y entonces estas mujeres, entre otras actividades, difundieron esa idea errónea de que el alcohol mata neuronas. No, el alcohol mata personas. Pero realmente no hay una pérdida neuronal en la gente que consume alcohol. Pero no es una excusa para estas cosas que vemos, ¿vale? O esta. El mito del efecto Mozart, también lo habréis oído alguna vez, es toda una industria para bebés, de que si tú les pones de música de Mozart se te van a hacer unos genios, pues somos tan crédulos y nos gustan tanto las soluciones mágicas, y claro, comprar un CD es mucho más barato que las cosas que funcionan, que es dedicarle tiempo, hablarle, cantarle, llevarle al parque. Esas funcionan, esto no funciona. Entonces lo que hace la ciencia es ponerle Mozart y al mismo tiempo ponerle un ruido blanco. Y los resultados son los mismos. ¿Vale? Todo esto viene de un estudio donde se pedía, si tú coges, haces este pequeño ejercicio de papiroflexia, ¿cuál de estas figuras te va a dar? Entonces lo hacían con universitarios, poniendo música de Mozart y poniendo otras músicas. Entonces, lo que no nos dicen nadie es que ese fue, ya os digo, hecho con nuestros conejillos de indias más baratos, que son nuestros propios estudiantes de la universidad, no con bebés, que son más difíciles de reclutar. No decía nada sobre cociente de inteligencia, era un test de razonamiento espacial, como habéis visto, no se ha podido replicar y quizá lo más llamativo es que esa pequeña mejora desaparecía a los 15 minutos. Pero no nos lo cuenta nadie. Lo único que nos venden es libros como este, que ha vendido 3 millones de ejemplares. Entonces yo digo, yo soy un imbécil, en vez de dedicarme a hacer cosas de estas y hacerme rico, pues os digo que no, que lo que funciona es las dos cosas que ha funcionado desde que los seres humanos nos bajamos del árbol, que es el cariño y la enseñanza. Y no creo en mucho más. Os digo, no creáis en balas mágicas, no creáis en soluciones fáciles. Si quieres aprender idiomas, te tienes que esforzar, tienes que estudiar, no vale con que pongas una cinta debajo de la almohada. Ojalá fuese así, pero no es verdad. ¿Vale? Y un estudio reciente era el mismo efecto. Si ponía música de Mozart o te habías tomado un vaso de limonada. Entonces, la limonada, reforzamos la economía de la comunidad valenciana, es rica, es sana, o sea que muy recomendable. El de la comunicación facilitada es otro de los terribles. Básicamente es que se dice, por ejemplo, que hay personas que por un trastorno cerebral no están encerrados en sí mismos. Esa es la expresión que se encuentra. Entonces, el comunicador lo que hace es coger, acercar la mano a un teclado o a una tableta, como veis aquí, y empieza a decir palabras. En el ámbito del autismo, que es el que ya os digo que más conozco, los primeros casos fue impresionante. El niño decía, papá, cuánto te quiero, cuánto tiempo llevo deseando decírtelo, lo importante que eres para mí. Imaginar la escena, el padre lloraba, tal, toda la familia lloraba, todos se abrazaban. Tal. El problema fue que al cabo de unas sesiones, no en un caso aislado, creo que de momento ha habido al menos 40 y tantos casos, el niño empezó a teclear, mi papá abusa sexualmente de mí. Tal como os lo cuento. Y inmediatamente la comunicadora lo puso en contacto de la policía, el padre fue detenido y la madre fue detenida por cómplice. El juez, cosa que no sucede tanto como quisiéramos,
pidió ayuda a un científico. Y el científico hizo un diseño de experimento muy sencillo, y es que le preguntasen al niño cosas que el niño tenía que saber y la comunicadora no. Por ejemplo, imaginaos que dices, tienes un tío que se llama Tomás. Entonces, lo que vieron es que si el niño no sabía la respuesta y la comunicadora sí, el niño acertaba la respuesta. Y si era al revés, si el niño sabía la respuesta y la comunicadora no, la respuesta estaba fallada. Entonces, realmente, quien estaba contestando era la comunicadora. Pero ojo, cuando ella lo vio, y lo que os digo, era quien había hecho la denuncia, no se lo podía creer. ¿Vale? Entonces, esta es una de esas familias, os digo, 40 y tantos casos, fueron absueltos después de esos experimentos, pero él había pasado un año en la cárcel y la familia había gastado unos 70.000 dólares en abogados. Y los vecinos de la calle contaban, o sea, ellos contaban que sus vecinos supieron que le habían detenido por abusar sexualmente de su hijo, pero muchos de ellos no supieron que le habían absuelto y que por eso estaba en libertad. ¿Vale? Bueno, el mito de los estilos de aprendizaje sale muchísimo también. Es que decimos que tenemos niños visuales, niños auditivos, niños cinéticos, y no es así. No hay un fundamento científico. Si aprendemos cuando nos muestran algo de distintas formas, aprendemos mejor. Aprendemos mejor cuando la proporción profesor-alumno es más reducida. Digo, si es que estamos ¿por qué no hablamos de las cosas claras y demostradas? Pero claro, esto es lo que digo, esto no es mágico. Esto es caro y necesita tiempo. ¿Vale? El aprendizaje mejora si los alumnos tienen que hacer exámenes. Por ejemplo, los exámenes están vilipendiados por los exámenes. Si hay exámenes, los resultados son mejores. Porque nuestro cerebro funciona muy bien ante los retos. Y si no ponemos retos y es todo pasivo y eso, pues no nos esforzamos de la misma manera. Otra cosa muy sencilla es reducir los niveles de ruido en clase. Entonces, lo que os digo es decir, hay cosas que están muy en nuestra mano. Hay materias que sí que se explican. Joder, pues si yo voy a explicar historia del arte, pues lógicamente las herramientas visuales son fundamentales. Y finalmente sí que tenemos aptitudes preferentes, pero no hay estilos de aprendizaje. El mito de la hidratación es otra cosa divertida. Mis alumnos van a los exámenes, un montón de ellos, con botella de agua. Y yo digo, salvo que lleven la chuleta escrita en la botella de agua, que a veces sucede, pues no hay una relación de que el que beba más le vaya mejor. Nuestro cerebro tiene un sistema maravilloso para controlar la cantidad de agua que necesitamos, que se llama sed. A poco que baje vuestros niveles de hidratación, vais a tener sed. Y en zonas templadas, y si no hacemos un gran ejercicio físico, no necesitamos tanto agua. Entonces, son mitos que se repiten, que en algunos casos se sabe dónde se origina, pero al que le interese también la información, los datos científicos de estos estudios, estoy a vuestra disposición. ¿Vale? Bueno, todo esto que no hace falta tanto. La gimnasia cerebral es otra de las cosas que, por ejemplo, los centros de enseñanza del Reino Unido han gastado cientos de miles de libras en dotar a los colegios públicos con sistemas de gimnasia cerebral, donde dicen tonterías como los botones de energía y como estas cosas, de las que no hay ninguna evidencia. Entonces, los que te lo venden te dicen que, claro, que no pueden conseguir evidencias hasta que no lo prueben miles de niños. Pero entonces dicen, mire usted, entonces esto nos lo da gratis y si queremos probamos, pero no nos lo venda, no nos venda algo de lo que usted no tiene ninguna base de que funcione y que se basa en cosas que no tienen ningún sentido. Por ahí no tenemos ningún botón de energía, ninguno. Bueno, el mito de la muerte prematura de los zurdos, a mí me gusta porque es divertido. Y soy diestro. Surgió en un artículo en el New England Journal of Medicine, que es una de las revistas clínicas punteras. ¿Vale? Entonces, era un estudio estadístico de que realmente los zurdos morían mucho antes que los diestros. Los zurdos se pusieron en armas, dice, o sea, no solo tenemos un mundo en contra de nosotros, sino es que encima nos morimos antes. Entonces, se hicieron estudios científicos usando a los de cricket y a los de béisbol, donde parece que los zurdos son muy buscados. Y se encontró una cosa muy curiosa. Esta es la evolución de la zurdera. Entonces, a comienzos del siglo XX,
solo el 3% de los niños y niñas eran zurdos. ¿Por qué? Porque se intentaba, se perseguía, a veces llegaban hasta atarles la mano o lo que fuera. A lo largo del siglo XX fuimos evolucionando hasta dejar, digamos, el desarrollo normal de la mano preferente, y más o menos está en el torno al 10, 12, 13%. Curiosamente, en China sigue estando en el 3%. ¿Por qué? Porque se sigue viendo mal ser zurdo. Bueno, entonces, si os fijáis en la gráfica, si esto es el 76, o sea que han pasado 40 años. En la gente de 40 años que muera, por lo que sea, por un accidente de tráfico o por un cáncer, la proporción de zurdos es mucho más alta que en los de 80. ¿Vale? ¿Qué es lo que eso hace? Que la media de los zurdos sea más baja, en teoría te mueres antes, que la media de los diestros. Digo, esto se lo cuento a mis alumnos para que se den cuenta cómo datos veraces te pueden llevar a conclusiones equivocadas. Solo hay dos excepciones en estos estudios en el siglo XX. Y fueron las dos guerras mundiales, la primera y la segunda. Pero si os fijáis cómo era el Mauser, el rifle más usado en la Primera Guerra Mundial, si tú eres zurdo, perdón, y la palanca con la que mueves y cargas la bala la tienes ahí, tienes muchas más posibilidades de dar tu vida por la patria. ¿Vale? Entonces, murieron más porque tenían unas herramientas diseñadas para diestros. Entonces, si el alemán ha saltado de la trinchera y viene corriendo hacia ti y tienes que empezar a cruzar las manos para intentar recargar, lo tienes crudo. ¿Vale? Bueno, dos pinceladas sobre esos dos temas que os decía que nos afectan tanto, como son la dislexia y el autismo. En los dos casos hemos encontrado bases biológicas. Hemos encontrado situaciones distintas del cerebro. Hemos encontrado cambios que podemos ver. Entonces, tanto las zonas afectadas, en algunos casos no es fácil, porque no es fácil, por ejemplo, conseguir cerebros para poderlos estudiar. Nuestra cultura nos dificulta, igual que yo digo que en el ámbito de los trasplantes lo hemos conseguido, y tenemos, como sabéis, unos números maravillosos en donaciones para trasplantes, donaciones para investigación es mucho más complicado. Bueno, entonces, es un trastorno neurobiológico para el que no tenemos cura y, por lo que sabemos, es de por vida. Y afecta la capacidad de descodificar y a decodificar. Luego, a alguien, si le interesa, podemos profundizar un poco más. Se ven diferencias en la estructura cerebral, la actividad neuronal, en las personas con dislexia frente a controles. ¿Vale? Entonces, son cerebros que están funcionando de una manera distinta. Hay distintas hipótesis de por qué es eso, y la realidad es que estamos sabiendo qué es lo que es, por qué surge, y al mismo tiempo pues, tenemos muy pocas herramientas todavía para hacer algo. Con respecto al autismo, ahora te dicen, es que ahora hay autismo por todas partes, es verdad. Fijaros que en los números, primero eran 1 en 10.000, y ahora el último estudio hablaba de 1 de cada 55. ¿Qué quiere decir? Que están por todas partes. Y entonces, ¿y por qué esa diferencia? Pues partes mejor diagnóstico, partes que somos más conscientes, partes que los especialistas los encuentran, pero hay una parte que no explicamos. No sabemos por qué. Hay distintas teorías también. Hay una, por ejemplo, que es interesante porque tenemos muy claro en este mundo machista en el que vivimos la culpabilidad de lo que llamamos madres añosas, las madres que tardan muchos años en tener su primer hijo, y los riesgos que eso tiene para algunos trastornos, el más claro puede ser el síndrome de Down. Pero no hablamos, no sé si esto, si hay una conspiración por debajo o no la hay, de los problemas de los padres añosos, de los problemas que surge cuando un padre tiene hijos a edades avanzadas, y son problemas reales. Porque vosotras tenéis vuestros ovocitos preparados ahí en línea de salida desde el día que nacisteis, pero nosotros los espermatozoides los hacemos de forma constante. Y resulta que mis espermatozoides ahora tienen el doble de mutaciones que los que tenía hace 20 años. Entonces, es posible que algunas de estas cosas, como nuestros nuevos sistemas de reproducción o de familia, estén afectando. Bueno, en el último mes hemos encontrado, hay tres estudios donde dos de ellos son con resonancia magnética, o sea, uno viendo la estructura del cerebro, otro viendo los
ventrículos cerebrales, o sea, los huecos que tenemos, han conseguido identificar niños con autismo antes de que tengan autismo. ¿Vale? O sea, se ha conseguido a los 6 meses y a los 12 meses. Normalmente los primeros síntomas suelen ser a los 2 años. Tú haces todos estos escáneres a niños que se dice de alto riesgo, que son los que tienen un hermano con autismo, y cuando les haces el diagnóstico, coges los escáneres que tenías y ver cómo eran los de unos y los de otros. Y otro estudio también enormemente prometedor lo ha conseguido utilizando sangre periférica, una muestra de sangre, una serie de marcadores. Entonces yo creo que estamos a las puertas en los próximos años de tener algo que soñábamos, que era un marcador biológico, que era poder identificar a estos niños muy pronto. Cuanto más pronto les encontramos y ponemos en marcha las terapias educativas y todo el personal alrededor sabe de qué estamos hablando, más mejoran estos chicos. Entonces por eso es tan importante que podamos hacerlo, ¿vale? Y ya os digo, yo estoy emocionado con estas cosas porque puede ser un salto que llevábamos eso, décadas. Al mismo tiempo pensar que ahora estamos seguros de que esto es un tema del desarrollo fetal, pero en los años 70, en los años 80, se echó la culpa a las madres. Se dijo que el autismo era porque no le querían lo suficiente, porque eran niños no deseados. Y se habló de madres frigorífico. ¿Vale? Entonces lo que os digo es decir, ¿por qué? Porque se aventuraban opiniones sin tener ninguna base que lo respaldara. Bueno, muy rápido, esto es a lo que yo me dedico. Entonces esto que veis es un animal, es un mono. Y esto es un mono, el hipocampo normal. Entonces, si el mono tiene una lesión, le hacemos nosotros una lesión, todo esto pierde los axones, que es por lo que lo veis vacío. Entonces, cuando el laboratorio nuestro se llama de neuroreparación, lo que intentamos es ver si un cerebro que ha perdido piezas, como nuestro coche cuando se le estropea el carburador, si podemos sustituirlo. ¿Vale? Es así de sencilla la cosa. Conseguimos la de un feto, de mono también. Luego también, si alguien quiere hablar de los temas éticos, encantado también. Y probamos a ver si las células trasplantadas desde el donante conseguían reconstruir esos circuitos que estaban perdidos. El trasplante funciona. O sea, mis amigos médicos cuando lo vieron, dicen, José, felicidades, has conseguido generarles un tumor en la cabeza a tus monos. No es un tumor, todas esas células ya no se están dividiendo. Lo que están es intentando seguir su programa genético y construir un cerebro dentro del otro cerebro. No hay rechazo. Fijaros, es algo asombroso. Si a vosotros os ponen un trozo de cerebro en vuestro cerebro, no sé si el resultado va a ser bueno o malo, pero no lo vais a rechazar. La explicación que se da es que las inmunoglobulinas no consiguen atravesar la barrera hematoencefálica y por lo tanto no hay rechazo inmunológico. Pero nosotros vemos que llegan células enteras, que son mucho más grandes. De hecho, todos los que estamos aquí tenemos alguna célula XX en nuestro cerebro, de nuestra madre. ¿Vale? Entonces, yo digo, llevamos a nuestras madres siempre con nosotros, en el mejor sentido. ¿Vale? Lo que veíamos que después del trasplante, esto es el control, fijaros, había muchos más axones. Las células trasplantadas generan una maraña de cables mucho mayor. Y esta, yo digo, es la foto más bonita que tengo. Cuando estoy deprimido me la pongo un rato y ya me animo, ya no necesito pastillas. Entonces, esto que veis aquí es trasplante, esto es trasplante, esto es trasplante. Este es el cerebro dañado donde yo quiero que los axones vayan a reconstruir los circuitos. La realidad no es así, casi ninguno cruza, ¿veis? Estos poquitos que hay por aquí. Pero son capaces de formar conexiones enormes, pero lo hacen las células jóvenes con las células jóvenes. No van a buscar a las células maduras. ¿Vale? Nos falla el sistema de guía. Tenemos ratones a los que les pasan cosas muy desagradables. Hay un proyecto europeo que se llama Euromouse. Hay un ratón para cualquier enfermedad humana en estos momentos. Es una gozada porque puedo ir muy rápido y probar muchas cosas. Entonces yo tengo un ratón que pierde neuronas. Se va quedando paralítico. Y hemos visto qué es lo que pasa con ellas. Bueno, el problema que yo tenía era seguir las neuronas trasplantadas en el nuevo cerebro. Es decir, cuál es original y cuál se la he metido yo mediante una jeringuilla. ¿Vale? Entonces utilizamos tres trucos. Uno era utilizar machos, este es para ver fusión, este no voy a entrar, y el otro tenemos ratones verdes, no sé si sabéis que hay ratones verdes, ahora os los enseño.
¿vale? Esto es uno de los maravillosos dibujos de Cajal. Esto es una zona de Purkinje. Es la que se encarga de que sepamos montar en bicicleta, entre otras cosas, ¿vale? Pues acordaros simplemente de la forma que tienen con ese árbol dendrítico tan precioso. Para localizar células macho, tuvimos que hacer una sonda para el cromosoma Y. Y os digo bien, tuvimos que hacer porque no la podíamos comprar, no existe. Entonces, tardamos un año en hacer la herramienta. Entonces, lo que te da es que en cada célula hay un puntito rosa, que es el cromosoma Y de esa célula. Si lo mira esto es en un macho, luego todas las células tienen un cromosoma Y. En una hembra, ninguna, si las cosas las has hecho bien. Y en el trasplantado, que es lo que veis aquí, había algunas pocas células que tenían cromosoma Y. Entonces, las células, como os digo, consiguen llegar. Aquí veis los ratones verdes, con una, estos son sus hermanos que no tienen la mutación. Esto es una proteína de las medusas. Y entonces ahora los puedes comprar de distintos colores. ¿Eh? Yo tengo uno de mis alumnos que quería hacer un champú para ir a la discoteca, porque esto se ve bajo la luz esta negra de las discotecas. ¿Eh? Entonces él pensaba que cuando entrase allí daría el golpe y triunfaría, ¿no?, con su pelo de color verde. Bueno, la ventaja es que todas las células de este animal, no solo la piel, todas son verdes, bajo esa luz fluorescente. Entonces, todo lo que yo trasplante lo puedo seguir simplemente buscando fluorescencia verde. Entonces, mi experimento fue muy sencillo. Yo tengo mi mutante que se está quedando paralítico, porque está perdiendo las células de Purkinje. Lo que hago es eliminar la médula ósea. Ahora la universidad compró un cacharro para hacerlo, pero antes íbamos el sábado al hospital por la mañana cuando no hay pacientes, íbamos a la bomba de cobalto de radioterapia y les irradiábamos. Tú eliminas la médula. Entonces, si ese ratón no recibe un trasplante que le dé una célula con un avale, que es otra cosa maravillosa, con una célula es capaz de reconstruir todo su sistema hematopoyético. Si no lo reconstruye, a los pocos días, cuando se le gasta la sangre, muere. Entonces, si vive, es que el trasplante ha funcionado. Y al mismo tiempo tenía un donante, que era macho, para tener un control, que era verde, y le poníamos las células. Entonces, el objetivo es, si esto funciona, yo tengo que conseguir ver alguna célula de Purkinje verde, que venga del donante, que llegue ahí. Y lo que encontramos fue precisamente eso. ¿Vale? Entonces, yo os digo, a mí esto me lo cuenta un alumno hace 5 años, le pongo un 0. Tú no entiendes nada de cómo funcionan las células en el sistema nervioso. Y ahí están, no sabemos cómo llegan, no sabemos cómo aumentar su número. Los ratones que están medio paralíticos de repente empiezan a corretear. Y yo digo, me da hasta miedo, y lo contamos en la parte científica, pero nos da mucho más pudor contarlo, porque de repente te llama no sé quién, es que tengo un hijo que se dio un tortazo con la moto y está en la silla de ruedas. Y yo digo, tenemos que tener esperanza y prudencia. Tenemos que aprender muchas más cosas en los ratones antes de que esto pueda llegar a una persona. Pero la esperanza también es real. Bueno, información útil para el aula. ¿Qué son las cosas sencillas con base científica que sabemos? Cuidar la salud. Y ahí os digo, alimentación, alcohol y otras drogas y el ejercicio físico. Viajar. Yo trabajé en Alemania. Los alemanes siguen manteniendo ese viaje al terminar los estudios. Incluso los de FP van con un traje especial con chistera, con el que se ofrecen para trabajar por los países por donde van. Entonces, es una cosa preciosa. Entonces, decir, bueno, viajar es importante. Y ya os digo, ahí os cuento un poco la base, porque cuando viajamos nuestras neuronas producen nuevas dendritas, que es algo asombroso. Ampliar el vocabulario, un vocabulario rico, es también, es una gimnasia cerebral y es gratis. Exigir al cerebro lo que os digo, que ahí tengas que hacer un trabajo, pero no, no me hagas un copia y pega, me tienes que hacer un trabajo de verdad. Tienes que leer, tienes que sacar conclusiones, tienes que hacerlo con... Todo esto está a vuestra disposición, o sea que, vamos, que no os preocupéis. La música, yo digo, los mejores alumnos que tengo, los que han entrado con una nota más alta de selectividad, si hay una característica en común, o sea, el común denominador más común, valga, es que muchos han hecho carrera en el conservatorio. Entonces, ¿cómo estos tíos, con lo exigente que son en el conservatorio, que les obligan a unos ensayos, son los que sacan más notas? O sea, no sé si es la disciplina, ser capaz de sentarte y estar horas trabajando, pero es un dato que la música te hace... va unido, hay una relación, eso. Jugar con nuestra mano no dominante, esto es algo divertido también, que es eso, es decir, probar vosotros mismos a lavaros los dientes con la otra mano o cosas por el estilo. Leer, ¿eh? Leer, yo uno de mis cabreos es que mis alumnos no leen.
O quizá leen otras cosas, leen cosas en internet, leen cosas muy cortas, leen tweets, leen whatsapps. Pero leer, digo, es construcción de mundos. O sea, eso viajas también desde tu silla, ¿no? La actividad artística, lo que sea, sé hacer una banda de rock o pintar o hacer cómics o lo que sea. Bailar, esto yo tampoco lo... Hay una serie de cosas que no cumplo aquí, pero esta es otra. Y dormir, que tampoco lo hago mucho, pero dormir es clave. Ahora estamos sabiendo ya por qué dormimos. Y uno de ellos es porque limpiamos nuestro cerebro, organizamos la información disponible durante el día. Si habéis tenido un día que habéis estado en Valencia y habéis salido por la noche de patrulla y habéis dormido poco, al día siguiente decimos que nuestro cerebro está como embotado, no funcionamos bien. Y eso sabemos cuál es la base que tiene. Bueno, y finalmente yo digo que estos 10 mandamientos, con todo respeto, se resumen en dos. El primero es dudar, que es una actividad intelectual de primer nivel. Que no nos conformemos, que no... Yo digo, al trabajo todos los días tenemos que ir llorado. Llorados. Hemos pasado, o no sé si estamos pasando, una de las crisis económicas más duras que ha vivido nuestro país. Y a mí me preocupa mucho que como generación dejemos a la generación siguiente, por primera vez en la historia, las cosas peor que las hemos encontrado. O sea, me preocupa enormemente el cambio climático, me preocupa enormemente que nos estamos quedando sin antibióticos, me preocupa enormemente los antivacunas, y tenemos una responsabilidad al respecto, y no nos puede dar igual. Y la otra cosa es que trabajemos todos, por lo que os decía, por una educación basada en la evidencia, que nos libremos de mitos, que nos libremos de cuentos, que nos libremos de timadores, y que vayamos igual, ya os digo, es decir, que es un camino que ya se ha recorrido en la medicina, y tú tienes que demostrar que el medicamento funciona antes de que lo puedas llevar al mercado. Y si no funciona, si no es seguro, no puede ir. A veces el sistema tiene errores, porque es así. Y sacamos la talidomida en Europa y cuando nos dimos cuenta ya había muchos niños afectados. Pero en Estados Unidos pidieron más controles y no hubo ningún caso de talidomida. Por una mujer también. Una mujer se negó a aceptar las presiones de las farmacéuticas y dijo que había que hacer pruebas en animales preñados. Y entonces cuando nosotros estaban naciendo los niños sin extremidades, allí se estaba viendo que los conejos preñados también hacían con malformaciones. ¿Vale? Y nada más, ahí tenéis mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter y el blog, porque estoy a vuestra disposición ahora y siempre. Y reiterando el agradecimiento, muchas gracias a todos. Para el doctor José Ramón Alonso. Muchísimas gracias. Nada, gracias. Muy bien. Pues vamos a seguir y vamos a presentar al siguiente ponente. ¿Queréis pasar 5 minutillos? Venga, descansar 5 minutillos e ir al baño, venga.
¿Cuál de todos es? Mira, pues te digo... No, 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 para nada. Mira, es el... Si quieres lo hago yo también. Pero ¿para qué se va? No sé. ¿Vas a hablar sentado o de pie? Ahora te pongo el micro, ¿vale? Póntelo ahí en el bolsillo. Vale. En el cinturón, como quieras. Vale, bueno. Sí, ya está. Así, ¿no? Ya está. Vale, gracias.